see that in the hand of the one sitting on the throne, there is a scroll that's written on both sides. Si ven, en el versículo 1 se nos habla de un libro escrito por dentro y por fuera. Now, usually scrolls were simply opened up and read easily. In Spanish it says book. That says book? Yeah. No, this is not a book. Definitely not a book. En nuestra versión en español aparece como libro, pero el profesor dice que es más como un rollo. Yes. The Greek is very clear. It is a scroll, not a book. El griego es muy claro, es un rollo, no un libro. And the scroll is unrolled. Y este rollo es desplegado. And usually it is written only on one side. Y usualmente solo se escribe por un lado del rollo. On this occasion, for some reason, it is written on both sides. Pero en esta ocasión, por alguna razón, está escrito por ambos lados. And it is sealed. Y además está sellado. With seven seals. Con siete sellos. Which means that nobody can open the scroll. Lo que significa que nadie puede abrir el sello. So you all know what a scroll looks like, do you? ¿Todos ustedes saben cómo luce un rollo? Yeah. It was the usual way in which, for example, the Bible was read in synagogues. El rollo era el tipo de material que se utilizaba en las sinagogas para leer la Biblia. It was the common way of writing, often on leather or vellum. Yeah. Era la manera de común de escribir en este tiempo, y el material era de cuero. So we see this person holding a scroll. Vemos aquí entonces una persona que sostiene el rollo. And it's sealed. Está sellado. And a great angel asks, so who is able to open this scroll? Y un ángel fuerte pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo? And verse 3 tells us that there is no one in heaven or on earth or under the earth who is able to open the scroll or look into it. Y el versículo 3 nos dice que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, puede abrir el libro, ni siquiera mirarlo. And the fact that it has seven seals on it is probably an indication that God himself has sealed it. Y el hecho de que tiene siete sellos es probablemente una indicación de que Dios mismo lo ha sellado. And it's not unlike official letters today. Y no es, perdón, es similar a las cartas oficiales de hoy. Which can sometimes be sealed so that only one person is allowed to open it. Las cuales suelen ser selladas para que solamente una persona pueda abrirlo. So the first part of this chapter, verses 1 to 3. Así que la primera parte de este capítulo, los versículos del 1 al 3, is the challenge to open the scroll. Es acerca del desafío de abrir el rollo. As we shall see later, the content of the scroll concerns God's whole plan of salvation and judgment for this earth. Como se verá más adelante, el contenido del rollo trata del plan de salvación y juicio de Dios para esta tierra. It covers from the cross through to the finality of God's purposes in the new heavens and the new earth. Este cubre el periodo desde la cruz hasta la última parte de los propósitos de Dios con esta tierra. And it's important to note that its contents will be revealed through the rest of the book of Revelation. Y es importante saber que el resto será revelado a lo largo del libro de Apocalipsis. So from chapter 6 through to chapter 22. Es decir, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 22. Once this scroll is opened, John will indeed be shown what must take place after this. Chapter 4, verse 1. Una vez que este rollo sea abierto, se mostrará lo que tomará lugar después de esto.
But for now, the question is posed, or the question that is posed is about the matter of authority. Pero hasta ahora la pregunta que se presenta es acerca de la autoridad. Is there anybody with the authority to open this seal scroll? Es si alguien tiene la autoridad para abrir este rollo sellado. And this is not just about finding somebody morally good. Y esto no es solamente acerca de encontrar a alguien moralmente bueno. But finding someone with the authority to open the scroll in the sense of putting it into effect. Sino encontrar a alguien que pueda abrir el rollo en el sentido de ponerlo en efecto o en obra. So the opening of the scroll is not just a matter of reading it, it's a matter of carrying it out. Así que el abrir el rollo no es solamente un asunto de leerlo, sino de ponerlo en obra. And the answer comes back that no one could be found to do this. Y la respuesta que se da es que no se encontró a nadie que pueda hacer esto. Or even look inside it. O alguien que siquiera pudiese mirarlo. The purposes for God, the purposes of God for human beings in this world is laid out in God's gracious plan. Los propósitos de Dios para los seres humanos están expuestos en el plan de Dios. But no man or woman is able to implement that plan. Pero ningún hombre o mujer es capaz de implementar este plan. Because no one has the authority to carry out the redemption of which it speaks. Porque nadie tiene la autoridad de llevar a cabo la redención de la que habla este rollo. And nobody has the authority to carry out the judgment of which this speaks. Y nadie tiene la autoridad para llevar a cabo el juicio del que habla este rollo. However, it's not until verse 9 that we begin to understand that. Sin embargo, no es hasta el versículo 9 cuando empezamos a entender esto. For there we see that the reason Christ is indeed worthy is because he has set in motion the plan of redemption. Porque allí vemos que la razón por la que Cristo es digno es porque él ha puesto en marcha el plan de redención. So secondly, verse 4, we have the human reaction. Ahora, en segundo lugar, en el versículo 4, tenemos la reacción humana. So this is the human reaction to the fact that nobody can open this scroll. Esa es la reacción humana al hecho de que nadie puede abrir este rollo. As yet, though, John has not seen the redemption that is going to be talked about. And so we read that he weeps and weeps. Hasta el momento, Juan no ha visto la redención de la que estamos hablando. Y por lo tanto, dice que él lloraba mucho. And this weeping reminds us of the lament of the prophets, like Jeremiah. Y este lloro nos recuerda la lamentación de un profeta como Jeremías. As they see God's people facing judgment and apparently without hope. Porque ve al pueblo de Dios en juicio y aparentemente sin esperanza. It's the weeping of one who wonders whether God's people will ever finally be saved. Es la lamentación de alguien que se pregunta si el pueblo de Dios será finalmente salvo. It's the weeping of one who wonders whether they will in fact never receive the promises. Es la lamentación de uno que se pregunta si se recibirán las promesas. Because of their unworthiness and their sin. Porque ellos son indignos de recibirlo. Because no one is worthy to open the scroll. Porque nadie es digno de abrir el rollo. It is also the weeping of one who feels his sin in the presence of Almighty God. Es también la lamentación de uno que siente sus pecados ante la presencia de un Dios Todopoderoso. And it's the weeping of one who is concerned for the suffering church and wondering whether God can in fact protect his church. Y es la lamentación de uno que ve a la iglesia sufriente y se pregunta si Dios puede proteger a su pueblo. And so we come to verse 5. Christ can open the scroll. Y ahora vemos, llegamos al versículo 5. Cristo puede abrir el rollo.
one of the elders, who as we saw in chapter 4, verse 4, represent mankind, now speaks words of comfort. Uno de los ancianos que vimos en el capítulo 4, versículo 4, ahora habla palabras de consuelo. And he reveals to John that there is, after all, one who does have authority. Sorry. He reveals to John that there is one, after all, who does have authority. Y él le revela a Juan que hay uno que tiene la autoridad para abrir el rollo. And so he points to Jesus, the Messiah. Y él señala así a Jesús, el Mesías. In fact, all of this is one sentence in the Greek. De hecho, en el griego, esta es una sola oración. And it says, the root of David has triumphed in order to open the scroll and its seven seals. Y dice que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. So, notice exactly what is said there. Ahora, noten lo que se dice allí exactamente. He has triumphed, the root of David, Jesus. Él ha vencido la raíz de David, Jesús. In order that the scroll may be opened. A fin de que el rollo pueda ser abierto. In other words, Jesus' victory on the cross is about opening the scroll and carrying out the will of God. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz se trata de abrir el rollo. So he is the Messiah, and here he is given two different great titles of power. Así que él es el Mesías, y aquí se le dan dos títulos de poder. And then described as a lamb in verse 6. Y luego es descrito como un cordero en el versículo 6. First, Christ is the lion of the tribe of Judah, verse 5. En primer lugar, en versículo 5, se dice que Cristo es el león de la tribu de Judá. Now, when I read that, I always think of one of the modern hymns we sing, called The Lion of the Tribe of Judah. Do you sing that in Spanish? I personally don't. It's an amazing, uplifting hymn talking about this great God who is called, this great Jesus who is called the Lion of the Tribe of Judah. The idea comes from Genesis 49. Cuando yo leo ese pasaje, recuerdo un maravilloso himno que suelo cantar llamado El León de la Tribu de Judá. Y esta figura viene de Génesis 49. Have a look at Genesis 49:9. Vamos a ver Génesis 49:9. This is where Jacob pronounces a blessing upon his sons. Aquí es donde Jacob pronuncia una bendición sobre sus hijos. And eventually he pronounces a blessing on Judah. Y eventualmente también pronuncia una bendición sobre Judá. And to Judah, Jacob says this. Y a Judá, Jacob dice lo siguiente. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Carry on. No será quitado, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. As time went on, it was from the tribe of Judah that King David came. Al pasar el tiempo, fue de la tribu de Judá que vino King David or Messiah. King David. Fue que vino el rey David. And the fulfillment of Judah's descendants becoming rulers was revealed in the appointment of King David. Y el cumplimiento de la profecía de que por esta descendencia vendrían los reyes se cumplió en David. Yeah. In God's covenant with David, he promised that David's descendant would receive an eternal throne. Y el pacto de Dios con David, Dios prometió a David que de su descendencia, que en su descendencia se establecería un trono eterno. And so we see how this blessing from Jacob to Judah is being fulfilled in that the scepter will not depart from him. Así que vemos que esta bendición de Jacob a Judá se
cumple entonces en David, que el cetro no se apartaría de Judá. And ultimately, Jesus, the son of David, was born as the Messiah of the tribe of Judah. Y finalmente Jesús, hijo de David, nació como el Mesías de la tribu de Judá. And the title he is given here sees him as the ultimate fulfillment of Jacob's blessing. Y el título que se le da aquí entonces es visto como el cumplimiento final de la bendición de Jacob a Judá. And again, it's important to understand that when this title is used, the Old Testament is assumed. Y nuevamente, es importante recordar que cuando este título es usado, el Antiguo Testamento es asumido. And the context of the original use of this is assumed. Al igual que el contexto de ese título es asumido. You see, the title he has given here eventually sees him as having authority over the nations. El título que se da aquí enfatiza especialmente su autoridad sobre las naciones. And the end of the blessing to Judah said that the obedience of the nations would come to him. Y el final de la bendición a Judá dice que los pueblos se congregarán alrededor de él. And they would obey him. Y que lo obedecerían. So, when he uses this title, the Lion of the Tribe of Judah, así que cuando Juan utiliza ese título del león de la tribu de Judá, he's not just thinking of someone who will fight. Él no solamente está pensando en alguien que va a pelear, though that is involved, aunque eso se implica, but he's thinking of the person described in Genesis. Pero también está pensando en la persona descrita en Génesis. He's thinking of a king who holds a scepter. Está pensando en un rey que tiene un cetro. He's thinking of one who will be on the throne forever. Piensa en uno que estará en el trono para siempre. And he's thinking of one to whom the nations will come and bow down. Y piensa en uno por el que se congregarán los pueblos. And all of that is legitimately to be found in the title used. Y todo eso se encuentra legítimamente en este título que se usa aquí. So he is the Lion of the Tribe of Judah. He is the root. Christ is the root of David. Así que él es el león de la tribu de Judá. Y también se dice que él es la raíz de David. And this is also a title drawn from the Old Testament. Y ese es también un título tomado del Antiguo Testamento. And references to the messianic king who would come as a descendant of King David. Y es una referencia al rey mesiánico que vendría de la descendencia de David. Have a look at the great messianic passage in Isaiah chapter 11, verse 1. Vamos a ver un gran pasaje mesiánico en Isaías capítulo 11, versículo 1. And I think verse 1 here is especially formative of what John is saying. Y creo que este pasaje en especial informa o explica mucho de lo que Juan está diciendo. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. And again, do you see that the nations will rally to him, they will come to him. Y nuevamente vemos allí que dice que será buscada por las gentes. So Christ is the root of David, has its background in the root or the stump from which a branch will come and bear fruit. Así que Cristo como raíz proviene de un vástago que retoñará y echará raíces. And then verse 10 has told us that the root is the root of Jesse, who is the father of David. Sorry, which verse? In verse 10, which we just read, tells us that the root is the root of Jesse, okay, who is the father of David. Y luego en el versículo 10 se nos dice que esta raíz es la raíz de Isaí.
Now have a look at Jeremiah 23, verses 5 to 6, because it picks up a similar theme. Vamos ahora a ver Isaías 23, versículos 5 y 6. Isaías 23, 5 y 6. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad moradores de la costa. No, that can't be it. Jeremiah 23? Oh, sorry. Yeah. Perdón, Jeremías 23, 5, 6. Yeah. Sí. Cuando llegue... Sí. Yes, that's right. Is that, yes. That's the one I read. Yeah. Did you? 23, 5, that's 6. The one I read. Yeah. Oh, I'm sorry. That's the one I read. My Spanish. I'm sorry. Read it again. Okay. Sí, es el que leí. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasados a Tarsis, aullad moradores de la costa. But it doesn't sound like what you're saying. No, it's not the text. Jeremiah 23:5. Behold, the days are coming. Yes. Yeah. I found it. Okay. I was reading Isaiah. Ah. Okay. It's his fault, not mine. Es su culpa. No es mía. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Okay. So again, Jeremiah has this same vision, this same idea, that a branch or a tree will grow out of David. Ahora nuevamente Isaías tiene la misma visión o la misma idea de que una rama, un vástago, echará raíces de David. And now we are told that this king will act righteously. Y ahora se nos dice que este rey actuará con justicia. And that Judah will be saved and Israel live in safety. Y que Judá estará salvo y Israel vivirá en paz. Again, this is important. God's people will live in safety when this king comes. Ahora, esto es importante. El pueblo de Dios dice que vivirá en paz cuando este rey venga. But strangely and of great significance, the title implies that the Messiah who comes after David was in fact David's root. Pero extrañamente, aunque de gran importancia, el título implica que el Mesías que vendrá después de David era de hecho la raíz de David. And so he was before David. Así que, por lo tanto, era antes de David. The commentator Philip Hughes reminds us in his commentary that this is a pointer to Christ's pre-existence as the eternal Son of God. El comentarista Philip Hughes nos recuerda en su comentario que esto es un puntero a la preexistencia de Cristo como el Hijo Eterno de Dios. So I've taken time on these because these two great titles pull together themes from the Old Testament. Así que estos dos títulos tienen gran significado e importancia porque juntan temas del Antiguo Testamento. And they show how God's promises to his people come to focus in the person of Jesus. Y muestran cómo las promesas de Dios a su pueblo se llevan a cabo en la persona de Jesucristo. And they especially emphasize the Messiah's conquering rule over the world. Y especialmente enfatizan el gobierno conquistador del Mesías sobre el mundo. And they point to his role as the deliverer
the deliverer and protector of his people. Y apuntan a su rol como el liberador de su pueblo. So he alone is the one who can open and put into effect the redemptive plan of God. Así que solo él es quien puede abrir y poner en efecto el plan redentor de Dios. Thirdly, in verses 6 and 7, Christ is the root of Christ is the root of David. We've done that. I'm sorry. That we have him described now as the lamb looking as if it had been slain. Sorry. So now as we move on, he is described as the lamb who is looking as if he is dead. Ahora nos movemos a la imagen de Cristo como el Cordero. So this is verse 6. Eso está en el versículo 6. So we are told of the lion of the tribe of Judah. Ya se nos ha hablado entonces del león de la tribu de Judá. And John looks in his vision and he sees a lamb. Y luego Juan ve su visión y ve ahora un Cordero. It is an extraordinary description. Esta es una descripción extraordinaria. Literally in the Greek, it says a lamb standing as slain or dead. Literalmente en el griego dice que estaba en pie un cordero como muerto o como inmolado. The one who has the right to open the scroll because he is the messianic king. Sorry. The one who has the right to open the scroll because he is the messianic king. El que tiene el derecho de abrir el rollo porque es el rey mesiánico is now seen as a slain lamb. Es ahora visto como un cordero inmolado. And again John draws the picture from the Old Testament. Where else would he go? Y nuevamente Juan toma esta imagen del Antiguo Testamento. ¿A dónde más podría ir él? Two backgrounds are probably in mind. Hay probablemente dos contextos en la mente de Juan. The first draws upon Isaiah's prophecy that we all know in Isaiah 53. El primer contexto es de la profecía de Isaías que todos conocemos, Isaías 53. And it talks, you remember, of God's servant who is to come. Y recuerden, habla allí del siervo sufriente que ha de venir. Have a look at Isaiah 53, verse 7. Vamos a ver Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. The picture of the lamb is deliberately pointing to sacrificial imagery. Así que la imagen del cordero está aquí deliberadamente señalando a la liberación. And therefore it also recalls the Passover lamb. Y también esto nos recuerda al cordero de la Pascua. You remember from Exodus 12 where the lamb's blood is put on the lamppost on the doorposts in order to protect the people. Recuerden, eso está en Éxodo 12, donde la sangre del cordero fue puesta sobre los postes de las casas. The Apostle Paul actually calls Christ as our Passover lamb. De hecho, el apóstol Pablo llama a Cristo nuestra Pascua. Now this Jesus who died for us is seen standing in the center of the throne. Ahora, este Jesús que murió por nosotros es visto como puesto en pie en el centro del trono. If you had any continuing ideas that this is a literal description, this should destroy them. Si alguno sigue teniendo una idea de que esto es una descripción literal, lo siguiente va a destruir esa idea. Because you can't even imagine the picture. Porque es una imagen que ni siquiera se puede imaginar. Christ is on the throne. Cristo está en el trono. We look and there's a lamb dead. Standing. Se dice que es un cordero inmolado, pero que está en pie. And yet it's Christ. Y a la vez es Cristo. And he's on the throne.
y está en el trono. I think the best way of understanding this is to think of a really great artist. Creo que la mejor manera de entender esto es pensar en un gran artista. Who somehow manages to paint a picture that we all understand. Que de alguna manera logra crear una pintura que todos podamos entender. But which really contains almost no detail. Pero que realmente no contiene ningún detalle. This is a description of extraordinary artistic proportions. Esta es una descripción de proporciones artísticas. So the main picture presents Jesus on the throne, and we know that Jesus is the Savior. Así que la imagen principal nos muestra a Cristo en el trono y sabemos así que Él es el Salvador. But we're not expected, like with a good painting, we're not expected to look at all the tiny details. Pero como con una buena pintura, no se espera de nosotros que busquemos los más pequeños detalles. We stand back and we say, ah, that's what it is. Sino que nos echamos hacia atrás y nos asombramos por lo que es. So, this is just staggeringly beautiful imagery. Así que esta es solo una imagen hermosa y sorprendente. Christ is now the focus of the attention, is the focus of our attention. Cristo es ahora el centro de nuestra atención. The Lamb is alive and yet he is dead. El Cordero está vivo, pero a la vez está muerto. We are told that he is in the midst of the throne, or at least very close to it. Se nos dice que está en medio del trono, o al menos cerca de él. And as ruler and king, he has people in attendance upon him. Y como rey y gobernador, tiene personas que le sirven. Namely, the four living creatures and the elders. Específicamente, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. But the picture is not yet complete, for the Lamb also has seven horns and seven eyes. Pero la imagen no está completa porque el Cordero tiene siete cuernos y siete ojos. Which are the seven spirits of God sent into all the earth. Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Now, if you're confused by this picture, it's not surprising. Ahora, si están confundidos por esta imagen, no es sorpresa. But already, just by looking at the Old Testament, we understand what is being talked about. Pero mirando al Antiguo Testamento, podemos entender de qué se está hablando. And we remember from chapter 1 that seven horns imply the refer to the power. Y recordamos que en el capítulo 1 vimos que los siete cuernos significan poder. And seven eyes are looking everywhere. Y los siete ojos que están mirando todas partes. And this is the Holy Spirit going out into the whole world. Este es el Espíritu Santo saliendo por toda la tierra. The seven eyes we have seen come from the Old Testament. Como vimos, los siete ojos vienen del Antiguo Testamento. And clearly they're a picture of Jesus' sovereign power and knowledge that extends everywhere. Y claramente son una imagen del conocimiento y el poder de Cristo que se extiende por todas partes. Have a look at 2 Chronicles 16, verse 9. Vamos a leer Segunda de Crónicas 16:9. This points in the same direction with God's sovereignty. Y esto apunta en la misma dirección de la soberanía de Dios. 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. So, this is exactly what we are seeing in the vision in Revelation, isn't it? Ahora, eso es exactamente lo que estamos viendo en la revelación de Apocalipsis. Christ's eyes are going everywhere to see who is committed to him. Los ojos de Cristo están por todas partes para ver quiénes están comprometidos con él.
So this again is going to be important because Christ is going to protect his people. Ahora, esto es importante porque nos asegura que Cristo va a proteger a su pueblo. He is looking everywhere for his people to protect them. Él está mirando a su pueblo en todas partes para protegerlos. Given the way the picture links the seven spirits to the dead lamb, dada la manera que se vincula a los siete espíritus con el cordero, it's likely that the reference to them being sent out into all the earth is an allusion to the day of Pentecost. Es probable que la referencia de que son enviados por toda la tierra sea una referencia al día de Pentecostés. When the Spirit came upon the disciples and empowered them to take the gospel to the whole earth. Cuando el Espíritu vino a los discípulos y les dio la fortaleza para ir por toda la tierra. So the vision so far. Así que la visión hasta el momento. Because this is a good place just to step back for a moment. Y ese es un buen momento para detenernos. We've begun to taste some of the complex imagery of the book of Revelation. We've begun to taste some of the complex imagery of the book of Revelation. Ahora aquí empezamos a ver algunos de los asuntos complejos del libro de Apocalipsis. And we will begin to see these happen and be used again and again. Y a partir de ahora vamos a ver que esto nos toparemos con estas dificultades cada vez más. So, I hope though that you are already beginning to think that it may be complex, but it's not impossible. Así que yo espero que aunque estén notando que es difícil, no piensen que es imposible. With a little bit of effort, we can understand all of this. Con un poco de esfuerzo podemos entender todo esto. Most of it we understand because we can see allusions and quotations from the Old Testament. La mayor parte podemos entenderlo porque vemos alusiones y citas al Antiguo Testamento. In fact, once we draw together the pictures from the Old Testament, what is being said here becomes amazingly clear. De hecho, una vez que juntamos las imágenes del Antiguo Testamento, lo que leemos aquí se hace claro. We can summarize it in this way. Podemos resumirlo de esta manera. John has been shown one person with the authority to open the scroll. Juan está mostrando una persona con la autoridad de abrir el rollo. This is the one person who can implement the purposes of God for this world. Esta es la persona que puede implementar los propósitos de Dios para este mundo. And he is the only person who can do it. Y él es la única persona que puede hacerlo. He's the Messiah, Jesus Christ. Él es el Mesías, Jesucristo. And he is full of power and authority, having conquered sin. Y él está lleno de autoridad y de poder, habiendo conquistado el pecado. As we saw in verse 5. Como vimos en el versículo 5. But as John looks, he sees that there is more to Jesus. Pero en tanto Juan mira, ve que hay más de Jesús. And what he sees points to the way in which Jesus actually did triumph over sin and death. Y lo que él ve le muestra la manera en que Cristo venció a la muerte y el pecado. He did this through his sacrificial death on the cross. Él logró eso a través de su muerte sacrificial en la cruz. Led like a lamb to the slaughter. Fue llevado como cordero al matadero. However, what is amazing is that this lamb, with all the marks of death on him, is standing. Pero lo interesante, lo increíble es que este cordero, teniendo en sí todas las marcas de muerte, está de pie. And has the great assembly of heaven in attendance. Y tiene reunida en sí toda la asamblea del cielo. Indeed, as John looks closer, he sees the lamb has horns. De hecho, mientras Juan mira más de cerca, ve que el cordero tiene siete cuernos. And these indicate his strength and his power. Y esto indica su poder y su fuerza. And his eyes are looking everywhere as his spirit searches for his people. Y sus ojos están mirando a todo lugar en tanto el espíritu busca a su pueblo. And he searches out his people
to save them and protect them. Y el Espíritu busca a su pueblo para salvarlos y protegerlos. The vision is, in other words, a summary of the gospel. La visión, en otras palabras, es un resumen del Evangelio. Jesus is the Savior and Lord and has died to save his people. Jesús es Señor y Salvador y ha muerto para salvar a su pueblo. But was raised from the dead to be exalted on high. Pero fue levantado de entre los muertos para ser exaltado a lo alto. He takes the scroll in the sense that he is putting into effect God's plan of salvation. Él abrió el rollo en el sentido de que está llevando a cabo el plan de salvación de Dios. And that takes us into verse 7, where Christ takes the scroll. Y eso nos lleva al versículo 7, donde Cristo toma el rollo. In a picture that recalls Daniel's prophecy in Daniel 7. En una imagen que nos recuerda la profecía de Daniel en el capítulo 7 de Daniel. It is Jesus the Lamb who thus approaches the throne and takes the scroll. Es Jesús el Cordero el que se acerca al trono y toma el rollo. So let's remind ourselves of Daniel 7, verses 9 to 14. It's a long section, but it's worth remembering. Vamos a leer Daniel 7, los versículos 9 al 14. Daniel 7, 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Another amazing vision of heaven. Otra visión increíble del cielo. Here there is a courtroom scene with the Ancient of Days taking his seat upon the throne. Aquí hay una escena de un juzgado con el anciano de días sentado en su trono. Thousands stand before him in worship. Millares están allí para adorarlo. The books are opened. Dice que los libros fueron abiertos. The beast is slain. Dice que la bestia había sido destrozada. And then one like a son of man, a messianic figure, comes to the throne. Y que uno como un hijo de hombre, una visión mesiánica, vino hacia el trono. And there he is given authority, glory and sovereign power. Y allí le fue dado dominio, gloria y reino. And all peoples, nations and people of every language worshipped him. Y todos los pueblos, naciones y lengua lo adoraron. Now, what John sees on this throne is the fulfillment of what Daniel saw. Ahora, lo que Juan ve aquí en su visión del trono es un cumplimiento de lo que Daniel vio. And the link between the Lamb and what Daniel saw further emphasizes that the Lamb is the ruler. Sorry. The link between the Lamb and what Daniel saw in the Son of Man. La relación entre el Cordero y lo que Daniel vio en su visión. Of the Son of Man who comes to the throne. Del Hijo de Hombre que va al trono. Emphasizes that the Lamb is in fact the ruler.
enfatiza que el Cordero es en realidad el Rey, el gobernante. He has the authority to take the commission from the Father to implement his plan for the world. Él tiene la autoridad de tomar la comisión del Padre de llevar a cabo su plan para el mundo. And he does so, as he does so, all in heaven fall down and worship him. Y en tanto lo hace, todo el cielo se rinde en adoración. And we see that in verses 8 to 14. Y vemos Christ is worshipped. Y vemos eso en los versículos de 8 al 14, que Cristo es adorado. As they worship in song, they bring to God first the prayers of the saints. Ellos en esa adoración traen a Dios las oraciones de los santos. And those prayers are represented by bowls of incense. Y estas oraciones son representadas por copas de oro llenas de incienso. And again, if we wonder what that is, the Old Testament helps us. Psalm 141, verse 2, tells us what is going on here. Y nuevamente, si nos preguntamos qué es esto, el Antiguo Testamento nos lo explica. El Salmo 114, versículo 2. 141. Perdón, 141, versículo 2. May my prayer be set before you like incense. Salmo 141, 2. Subo mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. In that passage, King David's prayer is that God will deal with evildoers. En ese pasaje, la oración de David es que Dios trate con los malignos. The context, again, matters. Nuevamente, el contexto es importante. Because that is exactly the prayer of the saints here. Porque esa es exactamente la oración de los santos aquí. These are the prayers from all God's people, both those who have already died in the faith and those who are suffering now. Estas son las oraciones de todo el pueblo de Dios que ha sufrido por la fe y de todos los que están sufriendo ahora. The prayer becomes explicit in chapter 6, verse 10 of the book of Revelation. La oración se vuelve explícita en el capítulo 16, versículo 10 de Apocalipsis. Have a look at that verse. Vamos a ver ese verso. Chapter 16? 6, 10. Capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Now John's vision is going to take us through to the wonderful future when our prayers will be answered. Ahora la visión de Juan nos está llevando a un maravilloso futuro donde las oraciones van a ser respondidas. How long, O Lord? ¿Cuánto más, Señor? These are the prayers which are being brought before the throne of God as Christ is worshipped. Estas son las oraciones que están siendo presentadas delante de Dios mientras Cristo es adorado. They sing a new song. Dice que cantaban un cántico nuevo. It is a new song because it's a song sung to Christ in praise of redemption. Es un nuevo cántico porque es un cántico cantado a Cristo en alabanza por la redención. The song reminds us again that he has purchased people. In other words, he has redeemed them. El cántico nos recuerda que él ha comprado a su pueblo, es decir, lo ha redimido. Just as God the Creator is worthy to receive praise in chapter 4, so here Jesus is worthy to receive praise. Así como Dios el Creador es digno de recibir adoración en el capítulo 4, así Cristo es digno de recibir adoración en el capítulo 5. Because Jesus' work of redemption eventually leads to a new creation. Porque la obra de redención de Cristo eventualmente leads to a new creation. Eventualmente lleva a una nueva creación. So it is an extraordinary thing that we see the same worship of Jesus as we see of God in chapter 4.
Así que es algo extraordinario que vemos la misma adoración dada a Dios en el capítulo 4, dada también a Cristo en el capítulo 5. I'm going to finish with this and then we'll have a break. Voy a terminar con lo siguiente y tendremos un descanso. But it's worth noting what is said of Jesus on the throne in chapter 5. Es importante lo que se dice aquí de Cristo en el trono en el capítulo 5. And what is said of the worship of the Father on the throne in chapter 4. Y lo que se dice de la adoración al Padre en el trono en el capítulo 4. Jesus is worthy of glory and honor and praise. Cristo es digno de gloria, de honor y de alabanza. Glory is something that is ascribed to God. Gloria es algo que se otorga a Dios. This certainly speaks to the divinity of the Lord Jesus Christ. Y esto ciertamente habla entonces de la divinidad del Señor Jesucristo. I don't know how many of you encounter Jehovah's Witnesses sometimes. No sé cuántos de ustedes se han encontrado con los testigos de Jehová. Many Christians will take them to John 1. Muchos cristianos suelen citarles Juan 1. One of the difficulties is that they have been trained to answer that. Pero uno de los problemas es que ellos han sido entrenados para responder eso. So even though the way we understand it, I'm sure, is the correct one, they're not going to be persuaded. Así que, aunque la explicación que nosotros daremos de ese pasaje es la correcta, ellos no van a ser persuadidos por ese pasaje. However, something that I think very rarely happens is for a Christian to take them to Revelation 4 and Revelation 5. Sin embargo, algo que no suele ocurrir, pero que es mejor, es que un cristiano los lleve a Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Because in chapter 5 you can demonstrate that Jesus is receiving the exact same praise that the Father receives. Porque en el capítulo 5 se puede ver que Cristo recibe la misma alabanza que el Padre en el capítulo 4. And that in effect in the picture they share the throne. Y en efecto en esa imagen ellos comparten el trono. So let's go back and have a look then at the song they sing. Vamos a echar un vistazo al cántico que ellos cantan en el versículo 9. So they sing that he is worthy to take the scroll. Cantan que es digno de tomar el libro, el rollo. Because he was put to death. Porque fue inmolado. And because through that death people were ransomed for God. Y porque a través de esa muerte las personas fueron redimidas para Dios. And those people come from every tribe, language, people, and nation. Y esas personas vienen de todo linaje, lengua, y pueblo y nación. Now, I don't need to take you back through all that we've been seeing so far. Ahora, no necesito repetir lo que ya hemos visto hasta ahora. It should fall into place for you. Esto simplemente debería ya, ustedes deberían encajarlo por sí mismo. Okay, so all the prophecies that were about the nations and King David. Y por ejemplo, todas las profecías sobre las naciones y el reino de David. All that we've heard about the lamb and the sacrifice. O todo lo que ya vimos sobre el cordero y el sacrificio. This is what we're praising God for around the throne. Este es por lo que ellos están alabando a Dios alrededor del trono. And they are being made, God's people, the redeemed people, are being made into a kingdom and priests to God. Y ellos están ahora, el pueblo de Dios, convirtiéndose en un reino de sacerdotes. And we know exactly what that means because we spent a lot of time on it in chapter 1 and we saw it again in chapter 3. Y ya sabemos lo que eso significa porque lo vimos en el capítulo 1 y nuevamente en el capítulo 3. And then he looks and he sees others all around the throne. Luego él mira y ve otros alrededor del trono. And there are myriads and myriads of them, thousands of them. Y dice que eran millones de millones. And they sing the same song.
Y ellos cantan la misma canción about redemption, acerca de la redención and about his power and wisdom and glory and so on. Y acerca de su poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. And every creature in heaven on earth worships. Y cada criatura, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, adora. These are the same people who in chapter 4 are worshiping the Father. Estas son las mismas personas que en el capítulo 4 adoraban al Padre. And again, they are worshiping him as the Lamb. Y nuevamente, ellos están aquí adorándolo como el Cordero. Who has honor and glory and power. Que tiene honor, honra, gloria y poder. And so they fall down and worship. Y todos se postran delante de él y lo adoran. And if you like, that's the conclusive point. That the Lamb is God. Y esa es la conclusión, que el Cordero es Dios. They fall and worship him. Por eso ellos se postran y lo adoran. As they do the Father in chapter 4. Así como lo hicieron con el Padre en el capítulo 4. So, all of this provides the background for a suffering church. Ahora, todo esto proporciona el contexto para una iglesia sufriente. When it seems like Satan is on the throne, cuando parece que Satanás está en el trono, in fact, we need to remember chapter 4 and chapter 5. Debemos recordar el capítulo 4 y el capítulo 5. Number 4, God will always fulfill his covenant promises. El número 4 nos dice que Dios siempre va a cumplir todas sus promesas pactuales. Chapter 5, the will of God for his people is being worked out by Jesus. Capítulo 5 nos dice que la voluntad de Dios está siendo llevada a cabo por Jesús. And with that, we move into a section tomorrow which begins with the judgments of God. Y con eso en mente, pasaremos mañana a una sección que comienza con los juicios de Dios. But for anybody who thinks maybe Satan is on the throne, pero para cualquiera que piense que Satanás quizás está en el trono, we need to realize Christ is on the throne. Debe reconocer que Cristo está en el trono. And he is the one with the seven horns. He has the power to destroy Satan. Él es el que tiene los siete cuernos y que tiene el poder para destruir a Satanás.